Okay. Oh, por Dios, qué montón de gente hoy está colapsado esto. ¿Por qué tanta gente hoy? ¿Qué ocurre? Pobrecitas querían ir a tomarse una birra porque iban a abrir los bares hasta las 10. Eso fue el colapso de los bares y los restaurantes. Toda la plata que se iban a gastar con el Tata se las gastaron hoy en la entrada. Y no les quedó más remedio que venir a La Paja. Somos plato de tercera mesa. ¿No? La Paja nocturna, cuando no hay nada más que hacer. Ese sería el nuevo eslogan. Que aplica en general bien, ¿verdad? Aplica completamente bien. Ma, usted, qué dicha que nos aguantamos, ma, pero ya estábamos empezando a mirar cómo hacíamos el show en un lugar, o sea, presencial, con un poquito de gente. Y, mae. Cuando lo hubiéramos tenido que empezar a resolver problemas. Habría sido la pelada de las peladas de tener que improvisar a ver cómo hacíamos el asunto, porque de hecho íbamos a hacer el show posiblemente en Artisan, en Santo Domingo, en donde existe la posibilidad de hacerlo 50-50, presencial y vía online, o sea, las dos. Pero dada la circunstancia y hasta que no pare este despiche que se vino, porque así es como probablemente lo diga el ministro de Salud, o el ministro de Salud lo quiere decir, pero por cómo es el ministro y es esa indumentaria, esa figura autoritaria, parsimoniosa, no puede decirlo, pero yo sé que en el fondo está diciendo ¡hay un despiche! Que se va a venir. Y que va a empeorar y que probablemente ahorita se vienen las dos palabras que nadie quiere escuchar, que es transmisión comunitaria. Pero ya el ministro dijo que eso iba a pasar. No teníamos por política no hablar de esta putada. Sí, ¿verdad? No. Supuestamente tenemos que entretener a la audiencia y distraerla de las malas noticias. Sí, esa era la idea. Sí, pero es que como iban a las actividades del Día del Padre y por culpa de un poco irresponsables, ahora todos salimos mamando, entonces de alguien tiene que mostrar la frustración que todos en el fondo sienten. Okay. Y eso soy yo. ¿Por qué tengo una consulta técnica que me tiene un poquito aterrado, a no ser de que ya esté existiendo la clonación pajera? ¿Por qué hay dos Bertalías? Es una buena, ¿verdad? Una buena pregunta. Estoy confundido porque hay dos. Sí. Lo cual me pone a pensar. Una es Bertalía playera. Ajá. Y otra es Bertalía casual. Cautiverio. Cautiverio. Bertalía cautiverio es estoy guardada en la choza y agüevada. Igual bueno, que todos. Ya puso la camarita. A ver, Bertalía. Que sí funciona la cámara, ¿te das cuenta? Sí. Es cuestión de hacer ahí el botoncito clic. Yo me imagino a Bertalía enfrente del espejo diciendo: ay, ahora me tengo que peinar. Qué pereza por estos huevos. Estos más presionando para que uno se conecte. Pereza con estos más majaderos. Ahí, malditos. Puta, parecen más alborotados que otra cosa, que lo que quieren es ver. Mentira. Pero me preocupa ese. Hola, buenas noches a todos y todas. Estamos aquí en lo que llamamos la verdadera Teletón, en la que verdaderos fans apoyan a quien realmente quieren apoyar. No, les quiero decir por qué aparezco dos veces. ¿Ya? Ah, ok, explíquenos. Explíquenos por qué aparece dos veces, porque eso yo no lo. Ese toque yo no lo pego. Como mi compu es una mala manzada. Ajá. No me deja activar por la computadora la cámara. Entonces me metí por la compu y por el teléfono. Dos usuarios. Bueno, si son dos usuarios hay que correrle doble. Y estaba a punto de decir eso. No sé, Sí, claro, sí. ¿Cómo sabemos si no hay otra persona pegada en la cuenta de Bertalía? Ajá. Bertalía, usted lo que tiene que. En ese preciso. Usted está a merced de un novio tóxico. No, nomás que se consiga un novio y usted que le diga: hey, para ver si está sola en la casa. Y usted no lo pensó y ya mostró su casa. No, usted dice: hey, usted coma mierda. ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? Exacto. Respuesta correcta y definitiva. Hay que evitar no lidiar con esos novios acosadores, majaderos, tóxicos. No, no tengo nada que esconder, tranquilos. Igual si hubiese sido un novio, lo mando al chango de una vez. Lo manda al chango. ¡Sabe, sabe! ¡Paren la música! ¡Paren la música! ¡Paren la música! ¡Alguien dijo lo mando al chango! ¡Tenemos a alguien arriba de 30 años en la concha de la lora! ¡Paren, paren! Ay. ¿Seguridad? Tengo 27. Pero dijo me manda al chango. Hasta que no me enseñe la cédula no le creo. Lo mando al chango. Alguien dijo lo mando al chango. ¿Seguridad? Yo. Qué bueno.
qué bueno, sí, sí. Lo mando al chango, yo no lo había escuchado nunca. Lo mando al chango, es más, lo voy a meter en la lista. Yo que tenía la lista de los términos de arriba. Finalmente estaba haciendo una lista. Bueno. He estado ahí despacito, pero poco a poco haciendo la lista de los términos. Y voy a meter en este momento, lo mando al chango. Dicen que cortis no se usa tampoco, ¿verdad? Cortis ya no. ¿Cortis para qué? Pero es que... Cortis, cuando uno sea como interrumpir una vara, o sea, cortis. Ahí como en medio del sexo, uno decía, cortis. Ja, madre, ¿cómo vas a decir? En muy qué, infantil. ¿Cómo vas a decir cortis en medio del sexo? ¿Decís suave o...? No, suave, yo ni a putas digo eso. Ni a putas, madre, eso no, eso es mal augurio, eso es llamarlo. Ah, sí. No. Ya acabo de publicar, es que madre, necesitábamos hacer ese concurso y si no lo publico ya, no lo publico nunca. Bueno, publique. Ya lo publiqué. De hecho, esto es lo que les quería decir, que acabo de publicar en este preciso instante el concurso para ganarse una camiseta como poniéndole nombre a la paja botella, que hoy no la traje. Yo sí aquí la ando. Vea, así es como vendría para usted cuando les llegue por medio del sistema en vivo, que les vaya a llegar, ¿verdad? Teóricamente. No necesariamente. Ok, en este momento estoy desdiciendo a Medina. No necesariamente llega en ese tipo de caja, ¿verdad? Por aquello de los huecos legales. A veces podría aparecer en una bolsa, que es parecido. Por ejemplo, los huecos legales que de los que se suele aprovechar Tati. Ajá, sí, sí. Bueno, la cosa es que... Vea, ahí está. Vea, ahí está la camiseta. Sí. Ella luciendo su camiseta. Ah, la que se ganó gracias al hueco legal. Al hueco legal, exactamente. Mira, ese es el cuerpo del delito. No, pero mira. Está bien. O sea, es que... Ajá. Es que, joder, nosotros hubiéramos hecho lo mismo si estuviéramos del otro lado. De hecho, yo me he ganado varias barras gracias a sacar huecos legales. No. Como el televisor de la escuela. Yo ahora compré un termo, ma, en el más por menos... Y decía que valía 3,500 pesos, ma, un termo de este tamaño de café, esos que se empujan y salen así de soda. Sí. Y la verdad es que me lo llevo y en la caja me lo van a cobrar barato, 5,500. Y le digo yo, está mal marcado. Pero eso es clásico. Con una fila así, ¿verdad? De gente. Y todo el mundo así como... Sí, entre esos probablemente yo, porque yo detesto a la gente que arma esos berrinches en la caja rápida. Sí. Y era seguro como así, porque solo lleva el termo y un par de cosas. Exacto, más. Y probablemente fue a la caja rápida y ahora atrasó a todo mundo el de la caja rápida. Sí, madre, pero a mí me encantaría como que se armara todo un drama por esa situación, como tipo. Ya me tiré todas las temporadas de Curb Your Enthusiasm. Qué buena, madre. Entonces, ese es el tipo de cosas que pasan ahí, que es como, no, está malo el precio y por allá alguien dice, no jodas, siga adelante, madre, no. Está mal el precio y esto lo hago por todos ustedes. ¿Cuánto es? ¿Sabes qué estoy viendo en HBO? Ay, puta, qué lagunazo, mae. Lo que yo veo en HBO, así que estoy pero feliz viéndola, es la serie de... Mae, qué lagunazo. ¿Cuál? La mafia de New Jersey. Los Soprano. Ábramela con la mano. ¡Yeah! ¡Otra vez! ¡Qué estúpido! No, ¡Mi sábado! Esa está bien aplicada. O sea, cualquiera de ustedes se hubiera ido también. Sí. Bueno, yo de hecho, la única razón por la que estoy pagando HBO... Bien pegado, mae. Está bien pegado. La única razón por la que estoy pagando HBO es para ver Curb Your Enthusiasm y Los Soprano, que son como las dos series favoritas mías que me recuerdan toda mi adolescencia. Cuando no tenía vida social, yo lo que hacía los sábados era quedarme viendo. Yo sabía que iba a ver Curb Your Enthusiasm. Ajá. No, perdón. Primero era Los Soprano y después, ajá, Curb Your Enthusiasm. Mira... Vea, todos ahí celebrando la vara como si ustedes no se hubieran ido en todas también. Vea. Ay, Dios. No puso ni los codos. No puso ni los codos, sí lo utiliza la gente joven todavía, ¿verdad? Sí. Lo mando al chango, es nueva. Esta sí, a mí me a mí me parece que es como el área de Guararí. Debe ser por Guararí que viene Lo Mando al Chango, ¿verdad? Sí. La otra que tenía acá guardada era una que dijo precisamente su señora, su señoría, aquí presente, guava. Ajá. La guava es clásico de gorgojo, digamos. Ah, sí. ¿Verdad? Sí, o sea, sí. Gorgojo era el que decía, eso sí, y uno ahí con la guava era, ¿verdad?
Sí, pero déjeme terminar el anuncio. Perdón, okay. Entonces sí. ya está subido en la página de Facebook de La Paja Nocturna el concurso para participar, ponerle nombre a La Paja Botella, y lo que se pueden ganar es una camiseta, no una paja botella, porque paja botella no nos sobran, camisetas sí. No, eso sonó muy feo, ¿verdad? No, es la verdad, o sea, esa es la verdad. ¡Corte! Les puedo regalar una camiseta. Toma dos. Camiseta M. Publicidad de la botella y camiseta. Exacto. Acción. Ahora, les voy a decir una cosa. La paja botella ya está a la venta. Entonces, ustedes, mismo sistema que con la pajarra, llenan el formulario, les va a llegar un correo diciéndole que casi los va, que su solicitud está en línea. Cuando hayan más o menos unas 7 botellas de pajeras, entonces ya ocurre que ya manda un correo al entregador profesional y ahí se les entrega y después les da la botella. Puedo continuar con una información que me ha llegado de último momento de la botella que, bueno, yo había sugerido pajotella. Pajotella, sí, pajotella, ¿verdad? No se vale. Ok, pajotella no se vale porque esa ya la había sugerido yo. Sí. No sé si ustedes notaron esto, pero... esta botella no solo sirve para transportar todo tipo de líquidos, tanto calientes como fríos, así como ya anteriormente habíamos dicho cenizas o cocaína. Usted puede trasladar, en caso de que usted necesite, pues andar, que salga de la casa. ¿Y quién no necesita una botella completa con sal o azúcar? A veces eso pasa, uno anda en la calle y dice, pucha, si anduviera una botella con azúcar. Ajá. Para cualquier cosa. Vos necesitas, alguien te dice, madre, en la calle, ¿no tiene un poquito de azúcar? Sí, claro, aquí tengo un poquito de azúcar. Entonces... Le das a alguien que necesite azúcar en la calle. Mae, pero eso... O sal. Mae, a mí eso si acaso me ha pasado 10 veces en la vida. Exacto, exacto. Entonces imagínate que haya otros que les pase 15 veces en la vida. Entonces, usted no me cree... La boquilla es lo suficientemente amplia para que pueda meter usted un poquito de azúcar o sal y darle a alguien en la calle que necesite. No es recomendable frijoles o garbanzos porque la salida es un poquito estrecha y se podría bloquear, como puedes notar, pero sí sirve con azúcar o sal o pimienta. Cualquier tipo de especias, pero que sean finitas. Ok. Y váyase de jupa, mae. Vea, ¿qué hay acá? Un eslabón. Un eslabón de una argollita que se junta con un... ¿Cómo es que se le dice esto? Un arnés. Un arnés. Esa, agachate y me la muerde. Ok. Y su humor inteligente. Lo que hemos llegado. Esto funciona, barato, damas y caballeros, pajeros, pajeras y pajeres, como llavero. No puede ser. Esto no es solo una botella, papá. Esto es un llavero también. ¿Pero cómo hago? ¿Le echo las llaves en adentro? Esa es una opción. El problema es que de repente usted se le olvide que están las llaves adentro y las llene con un líquido y se las beba. Eso es peligroso. Entonces yo recomiendo que las cuelguen de la argollita que está pegada al arnesito. Eso le puede abrir el escroto. Eso le puede abrir el escroto. Le puede abrir... Se la puede comer la boca del estómago. ¿Verdad? Ok. Le puede abrir la boca del estómago. Ok. Abrir la boca. Sí, perdón. Eso era, sí era. Vean. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ponen las llaves de su casa o carro. O carra. O carra, sí. Carra, porque podría ser inclusivo. Uh-huh. ¿Verdad? No necesariamente tiene que ser masculino. Lo pegan las llaves acá y ya tienen una botella que es llavero. Ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Botellavero. Botellavero. Botellavero, exactamente. Así que vean todo lo que están ustedes comprando por la módica suma de 6,000 colones. Son cerca de 10 artículos en uno solo. Cómprela ya. Sí, ok, está bien. Estoy todavía pensando qué otra cosa le puede pasar a uno si se toma unas llaves con líquido. Dígame otra cosa, mae. ¿Usted cree que si usted tiene las llaves pegadas a este llavero, a usted se le van a perder las llaves? No. Esto tiene una garantía del 110% que usted nunca se le vuelven a perder las llaves. A no ser que deje la botella en el gimnasio, que eso podría pasar. O sea, es imposible. No existe otro producto. Otro producto más poderoso. Bueno, ¿qué te parece si Tati, ya... Tati dice, si pregunta, si incluye llavero. Hijo pucha, sí. No, sí. No, no, no le responda porque luego agarra y le da vuelta a esa vara de una manera. No,
lo que trae es un arnés y una argollita que le dan el uso de llavero a la botella. Porque luego se pone a pedir un llavero extra por aparte. No, es que la botella... Que se puede traducir en otra botella. No, es que la botella... Sí, es que la botella es un llavero. Exacto. La botella se transforma en un llavero porque es botellavero. Botellavero. Exactamente, exactamente. Hay que tener cuidado porque está... Te diversa todo y le da vuelta a todos los argumentos. Ah, fue... ¿Quién fue? Fue Tati. Wow, wow. Sí, por eso. Estuvimos cerca. Exacto, no, hay que hacer freno y meter clutch y subir la cuesta en primera, man, si no. Sí, sí. Bueno, no sé si quieres como que comencemos el programa. Yo diría que comencemos el programa. Tempranón, así como porque... Últimamente ha estado pasando que me doy cuenta que lo que llamamos el inicio falso se vuelve como de 45, 50 minutos. Es la mitad del programa. Lo cual se vuelven casi dos programas. Sí, ajá. Que luego, cuando estoy editándolos, sí, es una parida, hijo de puta, porque ajá, me doy cuenta de que, puta, tenemos 1:50 de contenido. Como somos tan geniales, todo se puede usar. O sea, no hay nada que hay que machetear. ¿Qué hago? Y me puedo pensar, ok, voy a agarrar aquí, y todavía nos quedan 40 minutos que tengo que separar en 4 pajillas de 10 minutos. Y ahí están las 4 pajillas de 10 minutos. Y no se han podido publicar porque son demasiadas. Y todavía falta el otro episodio. Bueno, ahí hay material. Hay demasiado. Más bien, estoy pensando que podríamos vender a otros podcasts que están cortos de contenido. Entonces, les podríamos decir, ¿sabe qué, hijo de puta? Deme 20 rojos por esto, y tome. Y tiene 10 minutos. Regraben esta mierda. Mae, ¿qué tan insultante puede ser eso para llevárselo? O sea, no decirle, aquí tengo este contenido para que lo pongas en tu podcast, sino aquí tengo este contenido que te voy a vender. Sí, claro, pero para eso, poner en tu podcast. Hey, mae, que yo creo que es mejor que compren el contenido a productores de contenido a que anden por ahí pues plagiándolo, ¿verdad? ¡Ay, la alergia! ¡Chimas! ¡Chimas! Ah, ya, perdón. Respeté el protocolo. Ok. ¿Te parece que arranquemos? Totalmente. Arranquemos entonces. Pero antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase el presente informativo. Se dispara la cantidad de casos de COVID-19 en Costa Rica. La mayoría de los casos se han dado dentro del casco central Josefino, afectando negativamente a todos aquellos que le querían seguir echando la culpa a nicaragüenses. Ministro de Salud ha tenido que salir de nuevo en televisión con cara de estresado y ahuevado a explicar cómo es que se lavan las manitas, cómo se saluda y todo lo que se debe aprender en kinder y primer grado de la escuela. Como consecuencia, se suspendió la fase 3 de la reactivación económica del país, forzando el cierre de bares, restaurantes y demás comercios, incluyendo la final de fútbol nacional. La Liga Deportiva Alajuelense fue la más afectada porque ahora no solo es un equipo, sino que también es un virus quien le caga el chance de la Copa 30. Me van a pichasear por eso. Un torbellino causa estragos en Santo Domingo de Heredia este lunes pasado. Sí. Espere. Torbellino. Para eso te pagué las clases de Photoshop, man. En fin. Se reporta que Doña Megáfono y el verdulero se encuentran despeinados, pero bien, ya le informaron a todo el cantón gritando como solo ellos saben hacerlo, ¿verdad? Tornado, torbellino, volando a pichazos, arrancando árboles a mil. En fin. Y en una noticia no relacionada, HBO retira de su catálogo el clásico del cine Lo que el viento se llevó. Contrario a lo que se piensa, no fue producto de la onda tropical número 6 que sufre el país, sino porque la cinta tenía prejuicios étnicos. Se aplaza la apertura de las iglesias con estrictos protocolos de seguridad. Entre los protocolos se encontraban: 1. El saludo de la paz. 2. Besarse los dedos en la persignación cuando se dice amén. Y 3. Toquetear monaguillo. Huevón. Ma, ya le he dicho, ma, que vos y tus putos chistes de pedofilia, huevón. ¿No te das cuenta que se podrían enojar religiosos? Prioridades, ma, prioridades.
Se reportan 17 personas infectadas de coronavirus gracias a una fiesta efectuada en Alajuelita. Ya el Ministerio de Salud había advertido que varias personas aglomeradas diciendo pa o pra 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 presentaba un gran riesgo de esparcir gotículas con el virus. Y como la cosa no puede quedar ahí en la competencia por ver cuál barrio es más problemático, Baby Shower efectuado en Pavas deja como saldo 11 nuevos infectados de COVID-19. Se dice que estaban jugando el jueguito Póngale la cola al burro, pero al final se confirmó que jugaban Póngale la corona a la bestia. Entre los infectados está la futura madre, la cual una vez más no sabe quién fue el responsable. Digamos, un hombre reta balazos a policías desde su vivienda con 35 balazos al aire. El hombre de apellido Pérez Artavi amenazó e increpó a policías antes de proceder a disparar al aire en al menos 35 ocasiones y luego gritar: no se da cuenta que estamos en un baby shower, pa. En un pequeño pueblo de Perú, alcalde y grupo evangélico han promovido el uso de un antiparasitario usado en animales como tratamiento contra el COVID-19. Ni lentos ni perezosos, en Costa Rica, grupos evangélicos ya están buscando la aprobación de un medicamento llamado Ramachecol, el que no cura ni le baja los síntomas, pero lo hace culpar de todo a los gays, lesbianas, comunistas, ateos y los del PAC. Economista y exgerente del Banco Nacional propone vender el BCR para apaciguar alarmante situación fiscal. En el BCR se han molestado con estas declaraciones del economista diciendo que pensar en vender el BCR es un cuento chino de alguien que aspira mucho cemento. Pero en el fondo creemos en este noticiario que lo que quiso decir es hay que aspirar a vender mucho cemento chino a través del BCR. Ese fue el chiste político de hoy. Esposa de Fabricio Alvarado, Laura Moscoa, publica en redes sociales foto con una mascarilla que dice la ramacheca produce vida. Lo negativo de esto es que se están apropiando de la palabra que se usa para burlarse de ellos. Lo positivo de esto es que al final se logró que la Moscoa se tape la boca. Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Y esto es La Paja Nocturna. Antes de... Y así suena nuestro público desde sus casas. Transmisión vía Zoom. Yo soy Pablo Pérez, uno de los tantos locutores tartamudos de la internet. Conmigo está el señor Javier Medina. Yo quería presentarte algún día al revés, como decir: yo soy Javier Medina, el mismo que viste y calza, y me acompaña el señor de las alergias, el máster de las chaquetas, de las sudaderas con cuello de tortuga en el 2020, el señor Pablo Pérez. ¿Vio? Ah, está bonito. Tengo la lavadora mala, mae. Sí. Yo. ¿Tenés la lavadora mala? Sí, mae. El lunes llega el señor de las lavadoras. La de ustedes son la que es centro de lavado. A mí no me cuadran porque yo siento que si se jode una cosa, jode la otra, ¿es cierto? Claro, eso es lo que piensan los abuelitos. No, son dos equipos. Es como que usted agarre su secadora y su lavadora y los ponga una encima de la otra. Una encima de otra y solde. ¿Qué pasa si yo? Porque yo me quiero comprar una secadora. Ajá. No sé si notaste que estamos ya en la época de lluvias, entonces estoy teniendo problemas para secar ciertas cosas en un apartamento donde no hay lugar para atender. Ajá. Entonces estaba pensando en comprarme una. Sí. Pero lo que no sabía era si yo puedo comprarme una secadora. Uh-huh. Y se la puedo soldar a la lavadora que ya tengo. No. ¿No puedo? No. Porque yo lo que estaba pensando, o sea, era sí para puede, aprovechar, pero... el espacio en el apartamento. Ah. Porque yo tuve una lavadora. Sí, pones una bandeja ahí. Podría ser una bandeja, pero me imagino que tiene que ser una bandeja bien poderosa, ¿verdad? Porque esa secadora es pesadita. Ajá. Es más pesada la secadora que la lavadora, lo cual me parece irónico, porque no la lavadora tiene agua. Yo no suelo alzarlas.
No tengo ese tipo. Por eso de... se le jodió, porque no la movieron del lugar y de vez en cuando hay que moverla para que se mantenga fresquita y se le quite el polvo y las telarañas y los hongos. Ok. Ustedes de fijo, conociéndolos de fijo, nunca limpiaron detrás de la lavadora, ¿verdad? No, porque. Nunca le pasaron ahí desinfectante y alcohol y tienen hongos y putadas y cochinadas ahí. Legítimo apartamento de hombres solteros. La señora que limpia es la encargada de... La señora que limpia no va a correr la lavadora porque es una señora muy fragilita y muy débil. Para eso se le paga a la señora que limpia. Para eso se le paga. Qué feo la explotación. Mueva la lavadora usted sola. Y es fuerte. Y es un puta centro de lavado. Es pesado y grande esa vara. Es liviano. ¿Cómo es el liviano? Se puede mover con una mano. Cualquiera lo mueve. Hasta mi sobrino de 15 años. ¿Sabes qué? Agárramela con la mano. Si puede, si puede con 15 años... El sobrino. No, no, sobrino no me la puede agarrar con la mano, ustedes. ¿Por qué no puede una señora que limpia mover una lavadora? Las mujeres son débiles. No estoy diciendo que sean débiles, pero es una señora mayor, es explotación de la tercera edad. Ajá. No es una señora mayor. ¿A cuántos años tiene? No sé, pero no es adulto mayor. Eso lo dice para no quedar aquí frente a todo mundo como un explotador. No, no es adulta mayor. Si vos la has visto y pensás que es mayor de lo que se ve, ya eso no es. Ahora yo quedo como el más que la envejeció. No, que la envejeció, que fuiste machista, que se coge lavadoras, un montón de cosas. Yo soy el que acomoda la lavadora solito, boomer, en varias posiciones, para asegurarme que se limpia. Funciona la electricidad de un par de equipos eléctricos. A mí me han dicho toda la vida que si se jode la lavadora, se jode la secadora y viceversa, porque están unidas, son una sola unidad. Bueno, se me jodió la lavadora y adivine qué, se pude secar la ropa. ¿Qué he dicho? Claro, secó ropa que se mal lavó, porque fijo la lavaron ahí, o también puso a la empleada, al explotador, a lavarle la ropa en una palangana. No, A la señora. No, primero que nada, no es la empleada. Ah, ahora ya me va a agarrar los términos. Puta, ¿y con quién estoy hablando? La señora que nos... Perdona, Lenin. El proletariado explotado por la clase burguesa. O sea, nunca lo cagaron por decirle empleada a la empleada, o nunca tuvieron empleada. Nunca hemos tenido. A mí desde pequeñito me enseñaron a hacer todas mis labores. Pero yo soy el machista. A mí también me enseñaron a hacer. No, usted lo que es un burgués que a mí paga a la gente para que le haga las cosas. No, es que a mí sí me enseñaron a hacer todas mis labores, pero éramos tantos que necesitábamos además apoyo. Entonces nosotros le decíamos empleada y entonces era todas las abuelas, las mamás, todo el mundo reclamando que no, ella no es la empleada, es la señora que nos ayuda con la limpieza. Son 5 hermanos más papá y mamá, son 7 personas. ¿Cómo 7 personas no es suficiente para limpiar una casa? Lo que yo haría con 7 medinas, man, aquí. No tiene, usted no tiene idea. Más facilísimo. No, usted está diciendo se que... Se pone la sopa, usted lava los platos, usted ayuda a cocinar, usted lava la ropa, usted limpia el baño. Usted está diciendo que las amas de casa, las señoras que estudian y trabajan, porque mi mamá no era ama de casa... Pero puede dar las órdenes. ¿Cuánto dura diciendo las órdenes? Es facilísimo. ¿Y usted cree que las órdenes se cumplen? Ya eso ya yo no me voy a meter en asuntos familiares. Las órdenes se dan y se meten. Usted no se está metiendo en asuntos familiares. Usted se está metiendo en toda la cultura de las amas de casa costarricenses. Sí, sí, y no se meten problemas con esto. Y yo no sé con qué otra cosa pueden meterse en problemas. Si sigue insistiendo en esto, esto se va a volver un debate, papá. Dice. La paja nocturna. Humor inteligente para público inteligente. Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. ¿Quién dice que la cuarentena me está afectando a mí? No sé, para ver. No es cierto. Dice, la cuarentena le está haciendo fatal a Medina. No, pues no es cierto. A ver, que ya se pone agresivo y todo ya. Madre, el trauma con el bigote. Ese el bigote les afectó a todos, ¿verdad? Se me había olvidado, mae. La imagen de un Pérez adolescente de 16 años siendo manoseado por un sátiro de 25 con bigote. Es una escena tan freaky, tan obscena, tan incómoda, tan rara. Qué bonito, ¿verdad? Burlarse de eso. No estoy burlándome, yo dije, estoy diciendo que es obscena e incómoda. No, a usted no, o sea, la persona sí, o sea, qué bonito burlarse del acoso que sufrí, o sea. De hecho, probablemente. Esa... Pero yo soy el que salgo en CR hoy, ¿verdad? Soy el que salgo en CR hoy. Es que ellos no lo publicaron. Ellos lo están haciendo en un grupo cerrado acá.
Usted es el que lo publica en todas las redes sociales. Imagínese que sí, sí, es cierto, es cierto. Imagínese que yo en este, imagínese que yo me burle. Vea, yo estoy seguro que a mí me caería CR hoy si me burlara de un adolescente de 16 años que es toqueteado por un tipo. Saldría mañana en CR hoy. Comediante hace mofa de abuso a adolescentes. Ve, ahí está. Y yo en CR hoy, pero ¿y por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted hizo eso? El adolescente era yo hace más de 20 años. Pues no importa, porque ese adolescente que era usted hace más de 20 años podría ser ahora otro adolescente que le pasó ayer mismo, solo que con mascarilla. Entonces no le pudo ver el bigote, porque tuvo la mascarilla, entonces dijo, madre puta, no sé si tenía bigote o no. Entonces no tenía ojos como de que tenía bigote. Entonces el OIJ dijo, tenía ojos bigotudos. Pero el OIJ descartó el caso. El OIJ dijo, lo siento, no sabemos si esto es el bigote tocón. No, yo no quiero entrar. Porque el bigote tocón podría ser algo así como lo que en los 80s en Costa Rica fue el psicópata, ¿verdad? Que el psicópata era una cosa y que no se sabía, que había matado muchachas, pero nunca se logró encontrar al mae. Y ahora podríamos hacer la leyenda del bigote tocón, que tenga 20 años de andar circulando en los buses de desamparados. Un tocador en serie. El tocón en serie. Un tocasino en serie. Un toqueteador para separar, porque ya te expliqué, una cosa es tocar y otra cosa. toqueteador toquetear. En serie. Entonces sería el toqueteador en serie. Como muchos les habrá pasado en el transcurso de esta semana y la pasada, está de moda la condenada FaceApp. La misma que hace un año estuvo de moda porque todo mundo quería publicar su foto de cómo se verían eventualmente viejos. Y todo mundo publicó esa mierda. Excepto yo. Yo las hice en privado, pero nunca las compartí públicamente, porque la verdad es que FaceApp me trató muy mal. O sea, la versión mía viejo fue putas que se abusaron. O sea, no es para tanto, no es para tanto. Yo quise joder a FaceApp porque cuando estaba mi sobrinito de un año, ahora cumplió 2 años recientemente, pero yo le subí una foto a FaceApp porque dije yo, ok, si estos madres lo envejecen, me imagino que lo van a agarrar cuando ya tenga 15 años. Ajá. Entonces yo quiero verlo cómo va a ser adolescente. Y colapsó la hijo de puta aplicación. Me terminaron haciendo un viejito tipo Benjamin Button en la película, ¿verdad? Pero era el viejito, pero un bebé pequeño. O sea, se veía espantoso, chamaco. ¿Puedes compartir el PPT? El mismo que está. Es el mismo que tenías ahora, el del torbellino. Wow, man. Eso me tiene más sorprendido. La cosa es que, a petición, porque mucha gente estaba escribiendo en el transcurso de esta semana, la gente quería saber cómo se verían ciertas personas. Ajá. Que no son ciertas personas, en realidad son nada más 3 que están aquí para explicar. Me hubiera gustado tener más tiempo para meter más, pero la verdad es que estos son los que me interesaban en su versión femenina. Entonces puedes darle a la primera, que es el señor ministro de salud. Y para mí, el que merece celebrar el Día del Padre más que nadie, porque es el literalmente tata de todo un reguero de mocosos malcriados, insolentes y desobedientes. Esta sí anduvo rondando. Ya, la pongo. Dale, a ver. Este ni siquiera lo hice yo. Alguien convirtió a Daniel Salas en Mia Khalifa. Oh. Oh. Madre, se parece un toque a Mia Khalifa, madre. Es un poco perturbador, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Es un poco perturbador porque es una chavala guapísima. Y sobre todo porque ahí está con mucha ropa. Exacto. Que no es algo a lo que están muy acostumbrados los fans de Mia Khalifa. De Mia Khalifa, ajá. Sí, sí, sí. Sí, eso era más, nada más para que vieran cómo es que opera la aplicación. A mí me gusta mucho porque esta aplicación no es como de que te hace ver como un hombre disfrazado de mujer, sino que al chile te agarra los rasgos y te transforma como si hubieras nacido 100% en una mujer. Por eso es que me parece impresionante. Entonces, no, 100%. Yo he visto caras cambiadas. Que no se logra. Pechos peludos. ¿En serio? Sí. No lograron quitar. O sea, la aplicación no quita los pelos. No quita los. Wow. Los pelos del pecho. O sea, sí. A la aplicación le interesan las caras. Ya, o sea, ignora el resto. Ignora el resto. Pues te voy a mostrar algo. Vamos a la siguiente. Ese es, bueno, esa divinura. Ese era usted. Era usted. ¿Cómo era? Esta vara tiene menos de un mes, weón. Creo que fue la última vez que me corté el pelo de mi barbero, man. Ok, ahí. Sí, entonces me saqué esa para, por la mera curiosidad, andaba una camiseta. Por cierto, qué estupidez. Una vez más estamos haciendo puras putadas visuales. Ah. Para un podcast, man. Sí, sí, sí.
Sí, entonces, para los que vamos a describir. Para los que estén escuchando la versión en audio, ya sea en Spotify o cualquier plataforma, las fotos van a estar disponibles en el Instagram de La Paja. Ah, okay, en Instagram buscan La Paja Nocturna y ahí verán todo lo que les estamos hablando. Así como a estas alturas, la gente busca la foto mía sosteniendo el bastón de Juanito Mora por el episodio en el que yo cuento que toqué el bastón de Juanito Mora, que luego se le dio a Epsi Campbell, y una semana después Epsi Campbell estaba siendo obligada a renunciar. Sí, pero eso es un fotón. Esa foto hay que buscarla. Entonces, esa foto, es una foto histórica. Es la leyenda sí. Que dice que yo le eché sal al bastón y que cuando Epsi lo agarró, se le cagó toda la cancillería. Ok, sí. Está bien. Ok, meto esta foto a la aplicación de FaceApp a ver qué tal quedaría yo. Y, o sea, para hacer el drumroll. Espérate. Y así quedé. Ahí está, papá. Y, mae, te pareces un poco a Laura Moscova. ¿Cómo Laura Moscova? Más bien, hubo alguien que me cagó la vida porque me dijo, mae, no es por vara, weón, pues te pareces un montón a Coco Vargas. Dice, no, y que sí. Vea qué maravilla, mae. Qué maravilla, mae. Entonces, esto es lo que me llama la atención de lo que decís de lo del pelo del pecho, mae. Porque yo no sé si quitan o no quitan pelo en pecho, pero FaceApp de una vez dice, a esta mae hay que ponerle escote. Ajá, ajá. Me corrieron la camiseta. Le dije, puta, app se tomó el atrevimiento de hacerme un escotezote. Wow. Como que si yo, mae, no me preguntó ni mierda, mae. Entonces, fui víctima del sexismo más hijo de puta. Por medio de una aplicación que define cómo me tengo que vestir yo. A eso estamos llegando. Te dejaron un poquito las canitas, ¿no? Me dejaron las canitas, porque claro, o sea, obviamente FaceApp dijo, vamos a crear una mujer guapa cercana a los 40. Entonces me dejaron un toque las canas, pero no tantas. Obviamente, pues en la de enfrente sí me dejaron pues ese zorro plateado, pero de este lado no, porque es muy feo decir plateada. Mm. Sí. No es un término que vaya bien del otro lado, del otro género. Zorro hembra. Zorro en versión hembra plateado. Sí. Vamos a la siguiente, porque esta es una que. Ah, bueno. Esta es de hoy, mae. Hoy. Porque yo me quedé, no, esto no puede ser, mae. O sea, ese sexismo de este hijo de puta aplicación no puede ser. Entonces hice la prueba otra vez hoy. Esta foto es acá hoy, como a las 2 de la tarde. Uh-huh. Vea cómo me dejaron. Tuve que hacerle dos veces a la vara para que me respetaran el escote. Porque otra vez me pusieron una vara ahí con casi todas las tetas afuera, man. Y yo, man, ¿pero qué es esa vara, man? Ya, respétenme, man. Y ahí sí me parezco más a Coco Vargas, man. Sí. Sí, pero claro, yo le respondía a Facebook. Nadie me preguntó. Nadie me preguntó si me querían poner escote. Tuve que hacerlo dos veces. Y ahora, man, andate a la siguiente para que veas. Ahí dice, bueno, ya la cagaste. Primero, Pablo Pérez. Esta la saqué de ahí, de redes sociales, de estándar, normal. Cuando yo quise hacer la versión femenina tuya, ahí está el cuadrito que nos regaló. El cuadrito que nos regaló Carla. No. Carla se llamaba. ¿La gringa? No, pero no es gringa. No es. Bueno, es... vive en Estados Unidos. Es tica que se casa con un gringo que se la robó y se la llevó para allá. Sí, April. No. El man se llamaba Samuel. Ajá. Ella era parecido, era como Raquel. Ajá. Raquel y Samuel. Ajá. Ya me acordé, sí. Okay. Ahí está la hermanilla. La aplicación le subo esta foto. Ajá. Porque digo yo, yo necesito ver cómo putas luce Pérez. ¿Y sabes qué pasó, man? Se cerró la aplicación. Colapsó la hijo de puta aplicación con Pérez. Pero luego le volví a hacer al segundo intento y me dio este resultado, man. Y, mae. Puta. No quiero sonar grosero, mae, pero pareces. Ni siquiera. Ah, sí, pero. No le hizo mucho. A mí me hicieron otra más bonita, weón. No hizo mucho. Tenés pinta de una mae que trabaja de bartender a sus casi 40 años en un bar, porque durante toda la juventud se despichaba en ese mismo bar. Y ahora le dieron brete. En donde estaba, donde iba a tomar con cierta frecuencia. Esta es una que me sacó a mi susurro. Vamos a ver si se ve. No, es que
¿sabes qué pasa con esa, mae? Esa es, lucís como lucirías vos si el chile te maquillaras y te vistieras en este momento. No sé cuál es la original, la verdad. Sí. No, pero ahí no, fue pucha, pero, mae, qué fea quedé, mae, ni siquiera le es que ya te dije, quedaste como una mae. Ni siquiera le quitaron las arrugas, la papada, weón. Ni la papada, ni el pelo, todo con el frizz, weón. A mí me hicieron una melena preciosa, mae, pero a vos te dejaron el mismo pelo de frizz de Gene Simmons en Kiss, pero en este año. Andate para atrás un toque para contarte una situación que pasó. Ah, no, esta no fue esta. Esta vara, así tal cual la ves. Ajá. La publiqué en como una historia en Instagram. Así sutil, yo todo amigable, cero morbo. Nada más puse, ya conocieron a mi hermana. Fue una vara así, amigable, nada más de en broma, digo yo, mae, ya conocieron a mi hermana. Y publico esa vara. Mae, se va activando el dispositivo acosemos sexualmente de una cantidad inconmensurable de maes, los cuales casi que al unísono todos ponían, yo le doy. Siguiente comentario, yo le doy. Siguiente, yo le. Porque ese es más millennial, ese no pone la palabra completa. Yo sí, le. Sí, sí. Le doy a los dos o le doy. De hecho, uno de los replicantes fue Perrillo, el cual respondió, yo le recontra doy. Y a la hermana también. Ajá. En una historia de Instagram. Hubo mucho de eso esta semana. Exacto. Yo me transformo de mujer. Y automáticamente todo el gremio de hombres dice: ah, bueno, ahora es mujer. Ok, podemos tirarle toda la mierda que queramos porque el madre fijo quiere recibirlo. Ni a putas me preguntaron si yo quería recibir comentarios como de yo le doy. Pero automáticamente el machismo nacional que nos manejamos, automáticamente fui mujer por unas escasas horas, 24 horas, y en 24 horas recibí una cantidad tan hijueputa de acoso, güey. Hasta hice la prueba. Me hice un perfil falso de Instagram con estas fotos. ¡Wow! Mae, 24 wow. Solicitudes para seguirme. Llevaste la fantasía bastante lejos. Para ver la cantidad de sobones, templones, frustrados, sexuales, acosadores que hay en redes sociales, mae. Increíble, mae. Increíble lo que es ser mujer. Y eso lo viví 24 horas. Era lo que sufren estas maes. Yo ya me puedo visualizar lo que sufre una madre solo cuando publica una foto, el reguero de comentarios del reguero de putas por sutilmente. Muy guapa, sales. Porque me pusieron esos comentarios. Voy a compartir ese Instagram algún día, man. Decía un comediante que muy guapa te ves ahí en esa foto. ¿Dónde vivís? No me acuerdo cuál era, pero lo que decía era que Mark Norman se llama. Mark Norman. Que dice que cuando una chica publica una foto que salen las amigas, salen diciéndole perrota, riquísima, no sé qué. Ajá. Y son esos comentarios super pasados y la foto de un maje es lindo sombrero. Sí, 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 siempre sale. ¿Sabes cuáles son los que me hartan? Voy a dejar de compartirla para empezar a revisarlos. ¿Sabes qué es lo que más me harta de la gente, mae, de los comentarios es que sale esta mae, ¿verdad? Que claramente es la modelo Sugar Baby, ¿verdad? Y esas fotos, ¿verdad? En la playa, en una tanga y la bar, y todos los comentarios de las amigas, uy, zorra, perra, deliciosa, bla, bla, bla. Y uno ve que de todos los comentarios, el más malintencionado es el que lo redacta con la mejor intención ahí, porque siempre sale un hijo de puta roco que claramente tiene arriba de 50 años, casado, y el mae. Con todo respeto. Muy bonita, sales ahí. Ajá. Muy linda, bendiciones. Ajá. Hay unos ajá. que simplemente ponen Dios te bendiga. ¿Has visto? Los demás que ponen el Dios te bendiga. Dice Daniel González que él pensó lo mismo, que se parece a Coco, pero con la boca menos sucia. Mae, yo podría ser familiar de Coco Vargas, mae, qué increíble. Ve, Catherine dice que sí se parece. Vamos a ver qué más dicen. Se llama Raquel. Sí, Raquel, yo dije Raquel y Samuel. Raquel y Samuel, sí. Yo me acuerdo por Raquel y Samuel, sí. Leslie dice, le dejó el chivo. Ese Leslie, ¿dónde estás? Le dejó el chivo. A mí. El chivo de la foto tuya. A mí, sí, me dejó el chivo, ¿en serio? Me quedó un poco de chivo, sí. Es que es una mujer con problemas hormonales. Una mujer peluda. Es una mujer peluda, que hay hombres que les gusta, entonces que no. Ay, qué feo eso. Me pregunta Juan y Gretel. No sabemos cuál don de los dos. Jorgito, que me pregunta, ¿usted se daría? O sea, si yo me daría a mí mismo en esa foto.
Qué feo eso, qué feo. Juan y Gretel también preguntaron exactamente lo mismo. Yo, ya entienden que lo. Ya entienden qué es lo que viven las mujeres. Y eso que en la foto no. Exacto, en la foto no enseño escote, ni mucha piel, mae. Sí. Y aún así, mae, viera la cantidad de mierdas que me mandaron, mae. Los maes eran las fotos de perfiles de maes más creepy que podía haber. 24 horas siendo mujer y, mae, y ya no quiero más. Qué hijo de puta, mae, qué difícil. Mae, es increíble la cantidad de fotos de pingas que reciben las mujeres sin ser sin que se las soliciten. Sí. Yo no sabía que eran tantas. A veces es hasta por error, weón. O sea, es una vara. Te mando una pinga por error, weón. Exacto. O sea, no, hasta por error no. Hasta por. Hasta perdón, de números desconocidos ahí. Ah, de que mae, los maes. Qué vergüenza mi género que no, maje, pero qué es esta vara de estarse tomando. A mí me da vergüenza tomarme una foto de la pinga. Yo no sé qué es la obsesión por los dick pics. Le dicen dick pic los gringos. Sí, yo no puedo, maje, yo no me veo como agarrando y no sé. Yo lo he contado en shows en vivo, de que yo estoy convencido de que hay una y base. Mandárselo a una desconocida. O sea, mandárselo. No, ni desconocida ni conocida. Yo ni a ninguna de las dos le mando, porque yo sé. Que o sea, obviamente, primero, número uno, está mal. Es una especie de acoso cibernético hacer eso. Y número dos, algo me dice que porque ustedes son malas también. Se conversan eso entre amigas. Ah, y sí, se total. Pasan los datos. Entonces, hay base de datos clandestina. A B. De sí, pingas. Claro. Hay un servidor. Ajá, sí. Entre amigas, en donde se ellas pasan. Se reúnen con los celulares y empiezan a ver. Se reúnen. Mira esta. Y se pasan burlan. Nombres, se burlan de la forma de una. Dice, mira, aquí está la Gonza. Aquí yo, está la. Yo esta la tengo. Aquí está la Herbert. Aquí está la. Ajá. Entonces, le ponen formas, le ponen nombres, le ponen características. Y yo no quiero ser parte de esa base de datos de pingas. Me daría demasiada pena, demasiada vergüenza. Yo lo que hago es que yo por eso yo ando las fotos de mi pinga, pero en mi teléfono. Yo nada más las enseño así. De esa manera yo las guardo. La gente va caminando. Exacto. Por la calle. Ando por la calle, yo ando ahí. ¡Suaz! Sí, sí. Eso sí, respetando la distancia. A 1.80 de distancia yo hago así. Pero no las paso porque no quiero. No, está bien. Sí. Mae, lo que sería vacilón es como proyectarla en un lugar donde estén vendiendo Chromecast. ¡Ah, sí! ¡Pum! Buscas el Wi-Fi y la tiras ahí al televisor de una tienda. Te vas a un angoyu, una monje, haces ahí. ¿Puedo probar si le sirve la función de USB al televisor? Y llevas una llave malla y descargas todas las fotos en el tele y las dejas ahí. ¿Qué autoestima más grande tiene que tener un mae para tomarse una foto de la pinga y de mandársela a alguien que fácilmente lo puede agarrar y lo puede quemar en redes sociales con nombre, apellido, cédula, todo? Yo tengo una amiga. Acuérdate que yo estoy bien informado en el ámbito femenino de varias cosas. Y ella me dice, yo les tengo medido a estos hijueputas cómo hacen para que se les vea enorme. Ajá. Y yo quiero saber, ¿verdad? Yo nunca he sacado fotos ni sé cómo es que se sacan. No sé cómo es, si es de acá, desde acá, en efecto reflejo del espejo. No sé. Y me dice, lo que hacen estos hijueputas, porque ella es víctima de que le envían muchos, es de que se sacan la foto desde abajo. Por supuesto, es al revés. A la altura de la rodilla. Si es que la pierna le da. De modo que en el enfoque. Claro. Aparezca primero, ¿verdad? Como en la foto esta de Amelie, que salía el duende en todas las fotos y atrás los paisajes, ¿verdad? Sí. Entonces sale el duende acá y el mae atrás, así todo victorioso. Ajá. Porque la pinga utiliza gran parte del espacio. Claro. Del encuadre. Sí, el encuadre. El encuadre lo utiliza. De hecho, el mae sale borroso atrás. Ajá, sí, porque uno se toma, digamos, la recomendación. O sea, has visto que los rocos, los boomers, se toman fotos, los selfies se los toman así. Así. Entonces, esto es una cagada porque la papada, ¿verdad? Exacto. O sea, sale muchísimo la papada. Entonces, si uno quiere una foto, o se la toma un poquitito arriba, o se la toma directamente de arriba, pero es que todas las fotos salen así. O sea, esa es la forma recomendable, porque si te ven los ojos más grandes y si tienes papada, se te la esconde. Pero yo no voy a sacar un dick pic desde acá así, porque no, se pero me va a ver toda la cara y se va a ver esta otra. Entonces, es exactamente al revés. Si tuviera panza, peor, porque ni se ve. Exactamente. Dice, al revés, mi amor, te voy a mandar un dick pic. Porque el ojo sale. El ojo, cuidado lo que va a decir.
Cuidado yo. Sí, hay que tener cuidado. Después de que después de todo lo que dije. De todo lo que dijiste, sí. Pero yo soy víctima de acoso, entonces yo puedo decir. Yo no puedo hablar de pinga porque cuidado. No te han acosado. Cuidado. A mí me acosaron. Hablar de penes. Uy, cuidado. A mí me acosaron por 24 horas. No, pero tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Ahora que me está incómodo ese toque, porque es como es difícil, o sea, hay que saber cómo. Me imagino yo que estás acá, ¿no? Sacar la foto. Mae, y no queda, y no se mete el, y no queda el escroto, mae. Así es ahí. Mae, pero yo pensaría que una foto de pinga, o sea, digamos, si yo me tomara una foto de pinga, o sea, pensándola, yo me trataría de esconder el escroto porque el escroto es muy feo. Depende del escroto, va a depender. El escroto mío es muy feo, yo estoy casi seguro que el 90% de los escrotos. Chicas, ¿los escrotos son bonitos o son feos? Hagan así si son feos. A ver, por favor. A ver. Dudo que estén interesadas en esa parte. Los que les parecen escrotos bonitos, hagan esto, por favor. Escrotos feos, por favor. No sé qué tiene de interesante un escroto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la votación? Son feos. Sí. De hecho, Fercho dice que no importa la edad que usted tenga, su escroto tiene 192 años. Ah, eso es un clásico, eso es viejísimo, sí. Es que ya el escroto es una palabra, ya está maldito, o sea, incluso la palabra es horrible, man. O sea, suena espantoso, escroto. Sí. Vos no estás en una situación ahí amorosa con una dama presente y le vas a decir, necesito que me hagas caricias en el escroto. Suena espantoso, güey. No, pero es que el nombre es muy apropiado para la parte del cuerpo y para su situación. ¿Por qué no le pusieron una bolsa de las pelotas? O... ¿Cómo los gringos le dicen bolsack? ¿Bolsack? Suena mejor bolsack que scrotum. Sí, pero jamás. Bolsack suena como algo bonito. Como, y sí, es más bonito que le digan algo bonito. Donde usted, suena como algo donde usted echaría unas bolinchas de colores, güey. Sí, eso... No esa putada, un bolsack suena como una carajada aterciopeladita negra, donde usted echa unas pelotitas de colores y usted saca. Sí, donde las chicas guardan sus aretes más finos. Sí, son unas bolsitas joyas de terciopelo, Pero esta vara es, escroto suena súper bien, porque usted agarra y escroto usted lo hace con... Escroto es espantoso, es horrible, man. Lo hace con alguna vara ahí rugosa, fea, man. Yo detesto la palabra escroto, man. Es como es no una merece textura como de una nuez, man. O sea, por más que lo, o sea, como verlo es como una nuez, porque es todo arrugado. Ma, esto de sacarle el selfie y el dick pic con el escroto, ma, ¿no has pensado conversarlo con un fotógrafo que te asesore? Porque tal vez es un problema de iluminación. No, yo estoy preguntando si no es un problema que se vea, que se mire el escroto, porque yo no entiendo por qué no existe, bueno, no sé si existan operaciones de alisamiento de escroto. Sí, es posible, todo es posible. Porque digamos, el problema con el escroto es que la piel siempre es súper arrugada, entonces tal vez un alisamiento de escroto. Si dijiste el problema es que acordate que el escroto está pensado para que se expanda, como que y se contraiga, exacto, se expande, se contraiga según pero el clima. Pero que le hagan unos dobleces como la gente que hace origami, madre, manda huevo, lo hacen con unos dobleces específicos para que sepa cuándo expandirse para que cuando se expande, cuando se contrae, quede unos dobleces así bonitos. Como los quiebres de las camisas. Como un quiebrecito de la camisa, que se vea estético. Camisa de huevos sería un mejor nombre. Camisa. La camisa de huevos para el escroto sería más bonito. Y tal vez como teñirlo como un tonito ahí más agradable a la vista, no sé. Un poco más agradable, ¿no te gusta que sea más como negrito? Un celestito, mae. Un rosadito. Un rosadito. Un rosadito va a depender de otros elementos, ¿verdad? Como por ejemplo la contextura tuya y sobre todo la edad. Porque nadie te va a creer un escroto rosadito a los 43 años. Ah, no, pero tampoco le creen a uno ¿cómo se llama? Que no tenga papada o que no tenga rosas aquí. Por eso, o sea, no va a llegar ahí con la papada y los cachetes caídos y un hijo de escroto todo brillante y lisito. No. Va a decir, la madre va a decir, puta, en eso te gastas la plata vos, güey. Esas son tus prioridades, man. O sea, eso es. Te pudiste haber hecho unos arreglos en la cara, mis mierdas. Y me venís con este escroto todo rosado. Es que me hice cirugía plástica de escroto. Y blanqueado de ano. Y blanqueado de ano. Literalmente le di tratamiento a toda esa zona de abajo y sigo con la misma cara, man. La paja nocturna, no damos gracia. Apenas entretenemos. Pero cómo acompañamos. La paja. ¡La paja! ¡Pregunta! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pregunta! ¡Pregunta!
¡Oh, oh, 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 oh! Y el mundo entero. Ah, no, ese no era. Y el mundo entero. Laura pregunta, ¿qué otra canción? Esto lo hacen en referencia a lo que dijiste la vez pasada del ministro que recomendaba. ¿Quién era el que recomendaba? Román Macaya. Román Macaya. Que Román Macaya recomendaba lavarse las manos. Eso no lo dije la vez pasada, eso lo dije en el show privado que tuvimos ayer, weón. No, pero lo dijiste en el show también, en La Paja. No. Sí, sí, lo dijiste. Está grabado, mae. Yo tengo que escuchar tu puta voz dos veces. Que Román Macaya. Cuando tengo que editar toda esta mierda. Ah, que Román. Sí, cierto, sí, cierto, lo dije en La Paja. O sea, a mí no me va a decir que Román qué Macaya, dijo, qué no dijo. Que Román Macaya, la canción. Sí, sí. ¿Qué es lo que dice? El que hay que cantar el feliz cumpleaños mientras te lavas las manos. Ajá, ajá. Pero ajá. Lo que dice Laura es: ¿qué otra canción me recomiendan para medir el tiempo de lavado de manos? Estoy harta de la de cumpleaños. Ajá. Hay una, no sé si es una canción, pero hay una tonada que es la marcha imperial dos veces. ¿La de Darth Vader? Sí. No, pues con esa canción yo me baño todo también. Porque esa canción alcanza para el escroto también. Qué puta madre, qué difícil, porque yo ya dejé de usar cumpleaños. Uy, feliz. Madre, se me olvidó. Suave. Sí. Ya me acordé. Yo te recomiendo que uses la banda sonora del Bueno, el Malo y el Feo de Morricone para bañarse. ¿Cómo es esa? De la de fa 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 ra, fa 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 ra, fa 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 ra, fa 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 fa. Hola. No, esa no me sale bien. Esa es clásica. Esa es de Ennio Morricone, la película del Bueno, el Malo y el Feo. Ajá, ajá. Sí, y por un puñado de dólares. Ajá. Sí. Pero la canción que yo usaba para darme las manos era la de Feliz Cumpleaños. Sí. Porque yo seguí la recomendación de Macaya. El problema es que volvemos al dilema del cha-cha-cha. Ajá. Entonces, ajá, yo tenía el espumero acá, ¿verdad? El feliz tempo. Cumpleaños a ti. Cha, cha, cha. Y ese hijo de puta espumero me brincaba a la cara. Con cha, cha, cha no sirve. Entonces yo hacía el cha, cha, cha y me brincaba el espumero a la cara. Entonces dejé de usarlo. Ajá. Ahora, como buen germofóbico que soy, yo trataba de cantar cumpleaños feliz, pero hasta los 30 años. O sea, 30 veces. Ajá. Para lavarme bien las manos. Entonces necesitaba una canción con una extensión lo suficientemente amplia para poder tener las manos limpias como yo necesito que estén. Ajá. De hecho, no me he echado hasta ahora. Entonces descubrí que está una que me sirve mucho, es el himno nacional de Colombia. De Colombia. Sí, que no sé ustedes si han escuchado alguna vez el himno nacional de Colombia, pero es larguísimo. Dame. Esa es la que huele a la clínica Clorito Picaba. Puerta. Sí, ok. El himno nacional de Colombia original, es que hay dos versiones. Es como November Rain de Guns N' Roses. Hay una versión corta para radio y la versión larga original. Entonces, el himno nacional de Colombia original dura como 17 minutos. ¡Wow! Es larguísimo. Y lo sé porque una vez lo tuvimos que no cantar, pero sí respetar de pie en un partido de fútbol. Al que me llevó mi papá. ¿En serio, Brian? Hace muchos años. 17 minutos. Vino el que en ese entonces era la estrella del fútbol de Colombia, el portero René Higuita. No tengo rima para eso. René Higuita. Ay, bueno, pero sí existe. René Higuita era como la estrella de Colombia y en ese entonces todavía estaba jugando en el Deportivo Atlético de Medellín. Equipo que vino a jugar un partido de exhibición contra Saprissa. Uh-huh. Mi tata me lleva al estadio. Sábado, creo, en la noche, miércoles en la noche, algo así. Estadio lleno porque todo el mundo quiere ir a ver a René Higuita jugar. Y era una vara toda tuanis, el monstruo, tirando un penal para que Higuita lo atajara. Y varas así, era un juego de exhibición. Entonces cuando dicen, ahora pongámonos de pie para el himno nacional de Costa Rica. Todo el mundo cantando como siempre cantan el himno, mal, ¿verdad? Mal entonado, cerrando con viva siempre el Saprissa y la paz, ¿verdad? O sea, una blasfemia total al himno, ¿verdad? Y luego dicen, y ahora por favor, respetuosamente mantengámonos de pie para el himno nacional de Colombia. Y empieza el himno nacional de Colombia, todo el mundo de pie. Mi tata me dice, las manos acá, nada de manos cruzadas, brazos cruzados, no, manos a los lados. Y yo,
van 5 minutos, 7 minutos, y hay una parte del himno que es como lo, 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 tan, tan. La parte climática. Ajá, ajá, y tan, tan. Y todo el mundo se empieza a sentar en el estadio, man. Y nada más escucha un violincillo. Y toda la gente se ve en el estadio que está como así. Uy, uy, uy. Otra vez de pie, man. Y otra vez el himno, y todo el mundo así como que, puta, ¿cuánto falta para que termine el himno Colombia, verdad? Y empieza ahí, tan, tan. Y otra vez todo el mundo. Qué bien, mae. Entonces, sí, mi opción para asegurarme que las manos queden bien sería utilizar el himno de Colombia completo. Sí, mae, pero fue pucha, sería... mucho rato, con se te irritan las manos, ¿no? Son 2 minutos. O sea, ¿qué tan incómodo puede ser de ver a 20,000 personas en el estadio Ricardo Saprissa con la risa incómoda esa que es como... de la risilla de saber que estaban sentándose cuando el himno no había terminado? ¿Cómo es la risa? Esa. Envía tus preguntas profundas y existenciales a info@lapajanocturna.com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter @lapajanocturna, y te ayudaremos a saber a quién no preguntar nunca más. Y seguimos en La Paja Nocturna, virtual, antes de dormir. Yo soy Pablo Pérez, uno de los tantos locutores tartamudos de la internet. Y les recuerdo que estamos todos los sábados a las 8 de la noche, transmisión vía Zoom. El próximo sábado, que va a caer 27 de junio. Estamos grabando a las 8 de la noche, transmisión vía Zoom. Encuentren el formulario en cualquiera de las redes sociales de La Paja Nocturna o en lapajanocturna.com/eventos. Ahí van a poder llenar el formulario para participar de la reunión de Zoom y la grabación de nuestro programa. Así es, recuerden también que está a la venta en lapajanocturna.com/tienda, o sea, /tienda, La Paja, la botella oficial de La Paja, también conocida con el nombre informal de Pajotella o Botella Paja o ya Botellavero. Y así llavero. Botellavero. Y así llaverotella. Llaverotella me gusta. Llaverotella. Ah, entonces ya. Lo que pasa es que le quitamos la paja de la ecuación. Sí, ya no hay paja y tiene que tener paja, ¿verdad? Tiene que tener paja la ecuación, sí. Entonces. Importante, si no les llega, cuando ustedes llenan el formulario, bueno, hacen el depósito, llenan el formulario, y les va a llegar un correo, muy probablemente ese correo dura unos 3 minutos en llegar. Si no les llegó, tienen que revisar su carpeta, su spam, o sea, correo no deseado. Porque muy probablemente les llegó ahí antes. Como este. Antes de. No deseado. Antes de. Yo gozo mucho con los pájaros hablándome por el WhatsApp, pero a veces no es necesario. O sea, a veces si quieren me dicen, hola Pérez, ¿todo bien? No me manden memes, eso sí, pero buenísimo, pero no es necesario a menos que realmente tenga una bronca. O sea, no me pidan soporte técnico si no necesitan soporte técnico. Revisen la carpeta de spam. Gracias. Y a mí no me manden mensajes diciéndome, ma, yo sí le doy. Ok, ya. No lo acosen, aunque ella. Ya quité la foto. Aunque él acose a la doctora Polo. No acosen a la Medina mujer, por favor. Ni siquiera el perfil falso de Instagram. Le puse Coco Medina. Coco Medina. Se llama Coco Medina, pero. Pero ya quité el perfil. Yo ya mismo, madre, me voy a meter a eso. De fijo va a buscar a Coco Medina, pero no. Ya se acabó. Hoy no hay cartas a la paja porque yo me tengo que ir. Pero la pasamos bien, la pasamos felices, contentos, sí, en medio de hilarantes ocurrencias. ¿Cómo no? Es por ello que damas y caballeros, para cerrar el programa de hoy de una manera buena, respetuosa, santificada, nos vamos a poner de pie para entonar el himno nacional de Colombia. No, no. Mae, ahí hubo gente que en serio hizo la vara como a la puta.
Mi gente como, ah. Qué buena historia esa, man. Esos son recuerdos de infancia bonitos. El de, que cargue ese toque, man. La historia del himno nacional de Colombia. Que uno puede llegar y decirle a la gente de pie. Y la gente... ¿Vos sabes? Ya para una vara muy rápida. ¿Vos sabes qué fue la otra cosa graciosa que pasó luego del partido? ¿Qué? René Higuita me pegó un pichazo. ¿En serio? ¿Cómo te pegó un pichazo, man? Porque yo estaba a la salida, porque todos los carajillos estábamos desesperados por ver a René Higuita. Ajá. Y el mae salió con una puteazón. Yo no sé, el mae como que no quería estar ahí. Entonces el mae salió tan mamado del camerino que yo estaba justo en la puerta y cuando salió me empujó. Entonces yo caí así todo golpeado y todo. ¿En serio? Claro, que fue tanta la humillación que yo no quería salir luego ahí y decir en prensa: René Higuita me pegó. Ahora voy a ir a redes sociales, lo haría para destruirlo. Ah, no, huevo. Probablemente una mamá sobreprotectora estaría a la par: mi hijo fue agredido y él jugaba fútbol y ahora ya dejó de jugar fútbol y entró en las drogas gracias a esa agresión que recibió de René Higuita. Oiga, pero esa historia a mí me encanta. A mí me pegó un pichazo René Higuita, exportero de la Selección Nacional de Colombia. Mae, puta, hubiéramos comenzado con eso, mae. Hubiera sido más divertido. Pero ya una vez que hablamos de eso, sigamos y démosle gracias a los santos, santas y santes que nos han acompañado y que nos han apoyado con su cariño, con sus risas y sobre todo con su plata. Sigo odiando esta sección. Pérez no sea. Oh, wow. Estoy perdido. Santa Catherine Rodríguez. Estás haciendo mucho ejercicio, no te fatigues. Beata Cruz Bertalía. Que no hicieras fiestas, pero ella seguía. Santa Crisia Rojas. Las recomendaciones de no salir le entran flojas. Santo Mecenas Arturo Vilches León. Pajero más necio, dicen que se pegó un fiestón en Alajuelita. Santa Sharon Hernández. En Alajuelita mejor no andes. San Fabián Duarte. Cuando termine la cuarentena vas a tomar guaro hasta hartarte. Beata Anderson Noy. Dicen que anda en un baby shower hoy. Santa Ariana Reyes. Otra pajera que dicen que ignora las leyes. Santa Leslie Valeria Batista Rojas. También fuiste a pavo hacia la abuelita, pero si lo decimos te enojas. San Mario Vindas. Ese hace las fiestas muy lindas. Santa Tatiana Cortés. Haga, se pone la mascarilla al revés. Beata Vázquez Melisa. Andaba de fiesta, mira su sonrisa. Santa María José Joseph Méndez. Si los vecinos hacen fiesta, los vendes. San Eddie González. A los baby shower ese de pavas andaba con los pañales. Santa Andrea Amador. En medio del programa se va a fumar meta, se le siente el olor. Santa Nelce Francis. Hizo un baby shower, pero de los fancies. San Eduardo Hueva Alvarado. También andaba por pavas, pero todo pijiado. Santa Silvia Varas. Va, volvió a poner varas. Ya está peleada con la G. Ella. Sí. Ok, sí. Si la tiré mala en el teclado. Sí. Seguís haciendo reuniones y te dijeron que pararas. Santa Marcela Alvarado. Dicen que se fue de fiesta y no la ha parado. Amén. Guau, del mundo entero. Y del mundo entero. Y el mundo entero. Gente, muchísimas gracias. Pero para escucharlos ahora sí. Gente, muchísimas gracias, en serio. Buenísima nota por estar aquí, aunque yo sé que están, que si hubieran podido salir, lo hubieran hecho. Si hubieran podido salir. No, pero buenísima nota. Muchas gracias por el apoyo. En serio, díganle a la gente, rieguen la bola de la paja nocturna, rieguen la paja. No, no es cierto. Cuidado. Muchísimas gracias por el apoyo. En serio, y esperemos que próximamente vamos a
Posiblemente no vamos a dejar de hacer estas transmisiones vía web, pero también vamos a hacer un híbrido entre transmisión vía web y física, con poquitas personas. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Pablo Pérez, chao. Muchísimas gracias a todos, todas, a Bertalía y su clon, a todos los amigos, amigas que compartieron su carita y poderlos ver y poder compartir con ustedes de esta manera remota que nos ha permitido el proveedor de internet que no se cayó. Yo fui Javier Medina, cuídense, cuiden a sus amigos, seguidores, gente cercana que respete los lineamientos para que esta vara no se nos salga de control. Yo fui Javier Medina, despidiéndome. Perro chau chau chau, perro chau chau chau, perro chau 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 chau.